Bueno, les doy la bienvenida a todos. Tenemos ya en este momento 177 participantes, de 130 inscriptos en esta escuela de asistentes de gobernador de distrito. Esta es una idea que hemos diseñado en conjunto con el gobernador electo Vicente Roca Salva y la gobernadora propuesta Virginia Gear. Tiene como finalidad brindar un ámbito de capacitación para todos los rotarios que estén en condiciones de ser en el futuro asistentes de gobernador, es decir, todos aquellos que hayan ejercido la presidencia de un club y tengan más de 3 años de rotario. El objetivo es precisamente este, dar formación, dar conocimientos y también un ámbito de intercambiar ideas con el objetivo de formar rotarios y perfeccionar a los que ya estén formados en las herramientas para poder manejarnos en esta situación ya tan diferente que tenemos desde hace más de un año. Sin duda, los que han sido ya asistentes en algún otro periodo han visto que este año totalmente atípico nos ha modificado en forma radical las formas, los modos y las políticas para movernos como asistentes. El cargo de asistente anteriormente denominado representante del gobernador es el vínculo entre el distrito y los clubes. Yo siempre, romándole un poco la idea a un asistente del distrito, pienso en la función del asistente, como él dice, cerrando los ojos e imaginando un futuro gobernador. Ese es un poco quizás el espíritu y la finalidad última, que se vayan formando futuros posibles gobernadores, ¿no? Es función de ustedes como asistentes concretar toda esta nueva modalidad de adaptación, de innovación que se nos ha venido encima desde el año pasado. Y fundamentalmente hacer honor a la línea política que Rotary tiene en este momento con la declaración de inclusión, diversidad y equidad. En el distrito tenemos todavía bastante para trabajar en esto, sobre todo en el tema de diversidad. Si bien estamos, en cuanto a la incorporación de mujeres en el distrito, por arriba de los parámetros de la zona, estamos casi en un 29%, cuando el parámetro mundial es el 23%, creo que nos debemos todavía un trabajo y un compromiso mucho más fuerte para lograr una equidad en cuanto a la diversidad de género en nuestro distrito. Así que nuevamente les agradezco y ahora les cedo la palabra a Vicente, que se va a dirigir a ustedes. Qué difícil hablar cuando nadie me escucha, ¿no? Me parece en casa eso, cuando yo hablo en casa nadie me escucha, pero bueno, usted tiene la oportunidad de escucharme. 3 minutos va a ser lo mío. Decía que qué lindo es verlos y qué lindo, digo, una de esas vienen a aprender o nosotros aprender de ustedes. Pero esto es lo bueno que tiene estos talleres, poder compartir el conocimiento de cada uno. Y este taller se trata de eso, bien lo explicaba el gobernador, que nosotros estamos para difundir lo que sabemos, pero también los conocimientos que la mayoría de ustedes, por haber sido presidente, tienen ya un conocimiento dentro de la vida de Rotary. Y esto nos abre un gran abanico. Pero quiero comenzar felicitándolos a ustedes, porque la verdad no tenía la expectativa que se iban a notar, la verdad. Pensaba un porcentual, hablaba con Verónica, que es la coordinadora de esto, pensaba un porcentual mucho, un tercio de lo que se notaron. Y la verdad, tengo que felicitarlos. También tengo que felicitar a la querida señorita Paulina Guerra, que es la RDR de Rotary, por invitar a sus asistentes que tengan la misma capacitación que los rotarios. Fíjese que el lema de este año dice, Rotary abre oportunidades.
qué más oportuno que el conocimiento, ¿no es cierto? Por eso, a partir de este pedido, conjuntamente, como lo bien lo marcó nuestro gobernador y con Virginia Algea, trabajaremos con los mejores capacitadores del momento y con todo el programa que hay en Mar Rotary, porque cada uno de ustedes tengan con su propia personalidad el conocimiento de un verdadero líder. Una función del como gobernador es destacar los futuros líderes, y por eso participaré en todas las reuniones que desarrollarán en esta primera etapa. No voy a ser un observador, simplemente voy a ver el progreso que tiene usted y la voluntad de tener esa capacitación. Sabemos bien que Rotary son una organización de servicios, integrados por socios voluntarios. Y por supuesto, cuando más nos capacitamos, más sabemos, mejores serviremos. Ayudar a aquel que más necesita. Voy a comenzar con una frase muy linda. Éxitos cada uno de ustedes, porque Rotary, la comunidad y el mundo necesita líder como ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias Edgardo, gracias Vicente, Vero, Osvaldo, bueno, parte del equipo que ha organizado este seminario, esta escuela. La verdad que para mí fue muy movilizador cuando planteamos lanzar la escuela. La iniciativa fue de otros, pero apoyé desde el primer momento, porque me pareció brillante, ya que este año que pasamos, el 2020 y el 2021, no vamos a poder dedicarnos tanto tiempo a nuestro trabajo presencial y demás. Es para mí excelente la oportunidad de profundizar todo este tipo de capacitaciones, toda esta formación donde unimos lo que My Rotary tiene disponible para nosotros junto con los programas que organizamos en el distrito y de esa forma ir creciendo todos en lo que es lo nuestro, en el voluntariado, en el trabajo solidario, en el servicio, pero sobre todo motivando, incentivando. ¿A quiénes? A todos los miembros de los clubes, a través de ustedes, presidentes. Este vínculo entre los presidentes y el distrito es fundamental para apalancar todo lo que tenemos para hacer juntos en nuestra organización. Bienvenidos y de nuevo, como dijeron mis predecesores, felicitaciones a todos los que se han anotado y han superado nuestras expectativas con la participación en esta capacitación. Vero. Gracias, Virginia. Bueno, yo les cuento. La idea de esta escuela de asistentes es hacer diferentes módulos. Cada módulo va a tener 4 talleres. Empezamos con estos 4 de prueba. Como este año cambió totalmente la forma de ser asistente del gobernador, uno de ellos obviamente empieza hoy con Osvaldo, que es cómo ser eficientes en la virtualidad. La próxima semana vamos a tener un taller sobre motivación, porque la idea es que los AGDs tengamos algo más que decir, que les enviamos los saludos del gobernador, o nombrar el lema del periodo, que Rotary abre oportunidades. Creemos que a veces en poco tiempo se puede decir y se puede motivar al club donde uno está asistiendo. Y después, la otra semana, vamos a tener también uno de oratoria, que lo va a dar Fernando Can. Y por último, la última sesión de este primer módulo es sobre My Rotary, cómo podemos ayudar a los clubes para cargar las metas, los desafíos, cómo ayudarlos para que sean eficientes también en el uso de My Rotary. Así que esa es la idea general. Va a haber un pequeño desafío, así como todo esto que se da, vamos a pedir una devolución, que es que cada uno de ustedes
nos mande un videito de 2 minutitos aplicando todo lo de motivación y lo de oratoria, poniéndose en el rol de un AGD que va a un club y que les transmite un mensaje. Así que esta es la idea, que nos animemos, que lo hagamos interactivo, así que cada uno de los talleres es para participar. Así que, bueno, largamos. Osvaldo Lazzati, nuestro AGD, hoy va a ser el que debuta con esta escuela de AGD. Así que, bienvenido, Osvaldo, todo tuyo. Muchísimas gracias, Verónica, y qué presión ser el primero en debutar. Espero estar a la altura de los que van a precederme. Verónica decía que van a presentar un video como resumen. Yo los invito a que de paso utilicen Zoom. Lo pueden grabar el video con Zoom. Se puede grabar con WhatsApp, que ya ustedes lo saben y lo hacen muy bien. Pero les pongo un desafío nuevo. Traten de abrir una cuenta en Zoom, que seguramente todos tienen, y lo graban desde Zoom. Entonces van a incorporar un nuevo conocimiento más. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias, Vicente, Virginia. Verónica, vos por ponerte al hombro esta escuela y haber logrado todo lo que lograste. Mirá, hoy tenemos una cantidad importante de participantes. Pero sobre todo, gracias a ustedes, a los participantes, porque sin ustedes nosotros no podríamos hacer nada. Así que muchísimas gracias por estar hoy presente. La capacitación no voy a hablar yo solamente, yo quiero que ustedes, porque ustedes tienen más conocimiento que yo prácticamente en Zoom después de un año de haber interactuado con toda la virtualidad, así que entre todos vamos a tratar de lograr el conocimiento. Esta es una frase que me gusta mucho. Quien no se prepara, se prepara para fracasar. Como AGD tenemos que prepararnos. Es decir, la improvisación, vamos a hablar más adelante, pero la improvisación no existe. Puede ocurrir que ustedes sin pensar se encuentren en una reunión y alguien le diga, dame tu opinión o decí unas palabras. Eso puede ocurrir, entonces, lo cual también tienen que estar preparados ustedes. De antemano tienen que tener algún speech o algunas pequeñas frases como para poder decirlas. Este primer taller de estos 4 encuentros que decía Verónica se llama ¿Cómo ser eficaces en la virtualidad? Y si vamos a la palabra eficaz, es conseguir los resultados de forma satisfactoria. Es decir, eso todos lo sabemos. Ahora, si queremos conseguir los resultados esperados, tenemos que plantearnos qué resultado queremos. Si nosotros vamos a improvisar, eficacia no vamos a tener porque no tenemos objetivos a cumplir. Por eso es importante, es decir, plantearse de antemano qué es lo que yo quiero lograr con este público y a su vez es también interesante ponerse del lado del público. Lo que yo voy a decir es realmente lo que el público quiere escuchar. Esas dos preguntas son importantes cuando estamos preparando una reunión. Plantearme qué es lo que quiero transmitir y si me pongo del lado del oyente, qué quiero recibir. Dentro de la virtualidad, ustedes saben, lo que más se ha usado es Zoom, pero existen muchísimos programas o muchísimas plataformas que permiten la comunicación virtual. Tienen Zoom, que es el más usado, Google Meet, hay Microsoft, y todas estas herramientas, todos estos programas que ustedes están viendo en este momento en la pantalla, son todas plataformas que nos permiten las videoconferencias. Entonces, cuando ustedes van a dar una charla, cuando ustedes van a dar una visita, tienen que preguntar de antemano con qué plataforma se va a usar. Porque, es decir, depende de la plataforma, es la utilización es distinta. Si bien la mayoría, se puede hacer en la mayoría todo, pero no tiene las cosas en el mismo lugar. O sea que uno tiene que familiarizarse con esa plataforma. Y la preparación. La preparación es fundamental. Yo he participado de las reuniones, de varias reuniones de un club, donde el presidente, es decir, disertaba, y charlando más de una oportunidad, después se jactaba porque él no preparaba las reuniones. Él iba,
se presentaba en la reunión y sobre la reunión hablaba. Y le puedo asegurar que era bastante aburrido, porque empezaba a hablar de Rotary, pasaba por el club, terminaba que la abuela pateaba calefones, o sea que cosas incoherentes entre una y otra. Es decir, la reunión se debe preparar. Uno debe tener conciencia de lo que quiere decir. Esto es lo que les decía antes. No se puede improvisar. Uno de estos días que el presidente me decía que él improvisaba, le digo, la verdad que muy bien, te felicito. Ahora yo me pongo a pensar, ¿a vos te gustaría ir a un médico improvisado? No, me dijo. ¿A un abogado improvisado? No, tampoco. Ay, dice, ¿qué me querés decir? No, nada más que lo que te dije. ¿Quién le gusta ir a alguien que improvise? Nada. Entonces, nosotros como oradores tampoco podemos ir a improvisar. Porque cuando vamos a improvisar no tenemos noción del tiempo, no tenemos noción de lo que vamos a decir. Entonces es importante prepararlo, porque de esa manera sabemos. Un tip le doy, 100 palabras equivalen a un minuto. O sea que si ustedes quieren hablar 5 minutos, más o menos son 500 palabras. Entonces, teniendo esto, tenemos que tratar de ser lo más conciso y lo más resumido posible para tener la atención del otro. También tenemos que saber que los inconvenientes técnicos son normales, es decir, pasan, pero no echarle la culpa a la tecnología cuando nosotros tenemos preparación. Nosotros nos debemos preparar, porque eso es la excelencia, cuando nosotros damos de nosotros mismos el 100%. Entonces tenemos que prepararlos. Pero también tenemos que saber que la tecnología puede fallar. Y en esos casos tenemos que hacerlo con paciencia y gracia, no tenemos que entrar en desesperación y vergüenza por lo que pasa. Tenemos que tratar de estar lo más relajado posible. Bien, como yo les decía que ustedes están mucho más preparados que yo en la virtualidad porque tienen varias reuniones hechas, vamos a comenzar a trabajar o van a comenzar a trabajar ustedes. Vamos a hacer sala, para los que por ahí no saben cómo es, van a ser salas de 8 o 9 personas. En esas salas ustedes van a debatir 5 errores que hayan visto en las videoconferencias que han participado. 5 errores que hayan visto en las videoconferencias que hayan participado y qué solución le dan a esos errores. Si quieren, le pueden sacar una foto en este momento a la pantalla para recordarlo por las dudas. Entonces, cada grupo va a elegir un secretario y alguien que controle el tiempo, porque si no controlan el tiempo va a pasar que va a hablar una sola persona, porque van a tener 8 minutos. Cuando vuelvan a esta sala o a esta plenaria, el secretario que ustedes eligieron va a comentar esos 5 errores y la solución a esos 5 errores. Si me expliqué bien y se entendió, necesitaría que me levanten la mano. Yo tengo en pantalla Virginia, Vero, bien, Vero, y Vicente. Bien, muy bien, muy bien. Fíjense lo que acabo de decir. Me expliqué bien. Yo me estoy haciendo cargo de lo que estoy hablando. Y no les dije a ustedes, ¿me entendieron? Porque si yo les digo, ¿me entendieron?, le estoy reiterando la responsabilidad de ustedes. Y es probable que ustedes no me pregunten porque dicen, no entendí yo. Yo me tengo que hacer cargo de lo que digo. Una cosa importante, cuando ustedes vayan a hablar a los clubes, hacerse cargo de lo que dicen. Edgardo, que estás en la parte técnica, en los controles, si podés armar las salas. Ok. Si alguien tiene problemas, nos dice y vamos a tratar de solucionarlo en la medida que podamos. Para poder entrar en la sala le va a aparecer un cartel que el anfitrión lo está invitando a unirse a la sesión, sala 1, 2 o 3 o lo que fuese. Tiene que presionar el botón entrar para poder ingresar a la sala. Cuando la reunión termine, va a aparecer un contador que le va a decir 60, 59, 58, y cuando llega uno, automáticamente ingresan a la plenaria. Si terminaron y quieren ingresar ante la plenaria, ponen salir y ahí van a poder ingresar, llegar a la plenaria. Estoy viendo muchas
muchos participantes todavía que no han podido ingresar a la sala. ¿Alguien tiene inconvenientes? Tienen que presionar el botón entrar. Los estoy asignando, entonces. Ah. Directamente a los que no entran. Ah, perfecto. Gracias, Ricardo. Bueno, ahí creo que están todos. Bien. Horacio quedó. Ahí está. ¿Querés que te asigne alguno? No. Déjame acá. Así trabajan tranquilos. Acá nos quedaron algunos. Ethel, Mauricio, sí. Susana. Bueno, a lo mejor los otros no están. Mauricio sí está. Los otros a lo mejor no tienen algún problema. No me figura nadie sin asignar. Ah, mira. Dale un poquito más de tiempo, porque como estuvieron mucho acá, dale uno o dos minutos más. Faltan 39. Faltan 39, pero cuando te avise, déjalo un poco más. No sé por qué tengo estas 3-4 personas que no. Que no pueden ingresar. Quizás no encuentren el botón para darle ingreso.
Sí, pero tampoco los tengo, viste, para... Y no te dicen, acá, mira, lo que yo veo que te dice, en el grupo 2 está Azucena León Gómez, que no ha entrado. Bueno, vos tampoco. Mauricio está en el grupo 4, que no entró. Rubén Leoz también está en el grupo 4, que no entró. Ahora nos quedaron Azucena y Etel, nada más. Está silenciado. Yo tiene asignado 36 minutos. Yo creí que no. Sí, sí, no sé, porque así que cuando me digas lo detengo y los traigo. Exacto. A ver, son 48. Esperamos un ratito. No me acuerdo a qué hora empezaron. A ver. Otra reunión hoy, Edgardo, no, con esta terminaste. Con esto termino las reuniones, pero tengo que todavía que varias cosas. ¿Las visitas oficiales las terminaste? Sí, sí, las visitas oficiales terminé la primera semana de diciembre. Ah. Nos estamos empezando a armar para el 23 de febrero vamos a participar en una maratón de 24 horas con varios países, donde estamos preparando, tenemos que armar para la semana que viene todo el enlatado de una hora y media. Ajá. Ah, mira.
Lo vamos a anunciar la semana que viene, seguramente el lunes o martes ya lo anunciamos. ¿Sobre qué tema? Es por el día de Rotary. El 23 de febrero hay una maratón de 24 horas que comienza en India y están asignados varios países y zonas. Nosotros tenemos de 9 de la noche a 22:30 hora argentina. Perfecto. Dale finalizado a los grupos. Bárbaro. ¿Cuántos somos que no veo, Edgardo? 86. ¿Ya volvieron todos? Creo que sí. 86, entonces. Fíjate que... A ver, espérate que yo voy a hacerlo de acá, entonces. Bien. Seguramente que a algunos no le alcanzó el tiempo, seguro, eso pasó. Vamos a hacer una cosa. Ustedes habían designado un secretario. Ese es el secretario que va a contarnos a ver qué los 5 errores y las 5 soluciones a esos errores. Entonces, el secretario que quiera abre el micrófono y lo escuchamos. Esperen un segundito. Acá vamos a poner en práctica el problema de la televisión. En un minuto, o menos de un minuto, nos tienen que contar los 5 problemas y las 5 opciones por grupo, porque queremos terminar a las 20:15 y si no se nos va mucho tiempo. O sea que traten de ser concisos y redondear en la idea a transmitir. ¿Quién es el primero? Bueno, arranco yo. Arranco yo y arranco como la radio, las pautas de radio que hablan todo así rapidito para que entre todo. El primer tema que vimos nosotros era la duración de las reuniones. Las reuniones de Zoom o las reuniones a través de Internet tienen que ser breves porque no es el mismo tiempo que una reunión presencial, o las charlas tienen que ser más breves porque no es lo mismo que presencial. Uno por Zoom se cansa mucho más rápido. Entonces, y uno lo ve cuando mutea las pantallas y desaparecen y le empieza a decir... Ana, ¿estás ahí? Y Ana se fue a comer, lo más probable, y dejó todo como si estuviera. Entonces lo que proponíamos es que concientizar a los clubes que tanto las charlas de los oradores como el tiempo de las reuniones tenían que ser más reducidos. Y dentro de eso había toda una explicación, ¿no? Pero avanzó. Lo otro que hablábamos es que se nota mucho que falta práctica y falta preparación en las reuniones de Zoom de los clubes, como que vamos a dar una charla o vamos a hacer la reunión y vemos qué onda que sale. Entonces empieza a haber problemas técnicos, se nota que no se practicó, entonces no me acuerdo cómo tengo que poner el video o cómo tengo que poner tal canción, porque no lo practicaron. Entonces
planificar las reuniones, como decías vos, Osvaldo, y un poco también hablábamos que en su momento se había enviado una serie de tips para las reuniones de Zoom a través del distrito y por ahí reforzarlo. Y por último, porque no llegamos a los 5 temas, llegamos a 3 temas, es el exceso de charlas de los clubes. Todos los clubes tienen oradores. Y si bien uno no tiene la obligación de entrar a todos, y de hecho creo que no entramos a todos, pero cuando uno ve la revista semanal o de Rotary, lo único que ve es charlas, oradores. Entonces cansa. Entonces proponíamos también que los clubes busquen otras alternativas a los oradores. Listo, gracias. Gracias, Walter. Muchas gracias. ¿Querés que siga, Osvaldo? Dale. Bueno. Perfecto. Bueno, Osvaldo, buenas noches a todos. Les comento, nosotros hablamos de bastantes cosas, inclusive de los temas del asistente también, pero voy a ir a las 5 sobre las reuniones, ¿no? Creemos que la madre de todo es la falta de planificación, porque la mayor parte de las cosas se desprendían de eso, de reuniones mal planificadas, no solo mal planificadas en cuanto a no saber qué se va a decir en la reunión, sino a hacer un orden del día, bueno, de tal hora esto, de tal hora lo otro, primero habla este, segundo habla el otro, y a quién le vas a dar la palabra y a quién no. De ahí se desprende todo. Entonces, falta de planificación de los socios, falta de compromiso, notamos muchas reuniones de clubes con pocos socios del club, pero con muchos socios de otros clubes. Tiempos muy largos, se recomiendan 30 minutos por Zoom, y hay reuniones que duraron, y yo he estado en reuniones de 2 horas y media, lo cual es un atentado contra la buena voluntad de estar presente en la reunión, ¿no? Falta de conocimiento y protocolo rotario, eso se ve muchísimo, y el Zoom lo exacerba un poco más de lo común, en cuanto a las presentaciones, o el orden de quién habla a quién, en qué momento habla. Y después se mezclan las personas que hablan o exponen cosas rotarias propias del club. O sea, muchas veces uno levanta la mano en el medio de una reunión con un montón de invitados, pues la mayoría de estas reuniones tienen un montón de invitados, y expone cosas propias del club o del distrito, adelante de un montón de gente, o por ejemplo, no sé, la fecha de los cumpleaños de los socios del club, y por ahí ese día tenías una charla y tenés 50 invitados y 5 socios del club, y bueno, hay que ver hasta dónde tiene lógica o no decir el día del cumpleaños de los socios del club, cuando son 5, ¿no? Entonces, bueno, manejar un poco esas cosas, o sea, quién nos está mirando, qué decimos, adelante de qué persona que está en la reunión. No hay planificación, o hay muy poca planificación en general. Ese es el resumen, Osvaldo. Muchas gracias, Manuel. Gracias, bueno, a tu grupo también. Pablo Zamora. Va Zamora y después Liliana. Bueno. Pablo. Bueno, estoy de acuerdo en lo que... En lo que expresó Walter y Emanuel. Realmente no hay mucho más para hablar sobre ese tema. Lo que sí nos damos cuenta de la falta de tecnología de cada uno de nosotros. E inclusive en la organización del club debería haber, si un secretario tiene, digamos, el orden del día y a lo mejor se cae su sistema, que otra persona lleve, digamos, tenga el conocimiento como para expresarlo. Y bueno, está bien lo de Walter y de Manuel, la planificación, el tiempo de charla de cada uno la debe manejar el secretario, en realidad, que es el que da la palabra y el quien puede llegar a cortarla. Bueno, nada más que eso, el resto es falta de conocimiento, digamos, de la tecnología. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Liliana. Sí. Nosotros realmente creo que lo que estamos encontrando casi todos los grupos es la misma problemática. Dentro de eso es la desorganización al iniciar las reuniones, donde todos hablan al mismo tiempo, y eso es un tema de la organización de la reunión previa. Las reuniones, yo creo que la mayoría compartimos, que es la falta de preparación de la reunión, el tratar de tener
dentro de los socios al más capacitado técnicamente para que sea la persona que quizá comparta la pantalla en cuanto a los protocolos de las banderas, porque realmente el presidente no puede estar haciendo todo al mismo tiempo, y dar las consignas claras a todos los integrantes del club, dándole la palabra en el momento que corresponda y sabiendo cuáles son los temas que tenemos que tener en la reunión, sabiendo que la reunión es informativa. Así que creo que tanto lo que dijeron mis compañeros que hablaron antes que yo, compartimos las mismas consignas. Muchas gracias, Liliana. No, por favor. Gracias a tu grupo. ¿El próximo? Carlos. ¿Yo puedo ser? ¿Yo puedo ser? Sí, Carlos. Sí. Te escuchamos. Bueno. Sí, en general coincidimos con los comentarios anteriores, sin querer repetir, agregamos uno que puede ser distinto. Nosotros notamos que hay mucha gente mayor, bueno, de hecho todos lo conocemos, lo que hace que poca gente se conecte. Si nosotros tomáramos un parámetro del porcentaje que se conecta actualmente, creo, y siendo sincero, que no llegamos a un 40%. Para esto consideramos que es necesario, o sea, lograr mayor motivación en la gente mayor, porque la gente mayor tiene en general problemas de conectividad, problemas técnicos, de conocimiento, y por otro lado, también hay que reconocer que no todos tienen la misma tecnología para conectarse. Así que son temas que por ahí habría que estar evaluando de qué forma o bajo qué sistema es más sencillo que toda la gente se conecte. Y coincidimos también con el tema de la falta de orden en las reuniones, en la que en algunos clubes es notorio, o sea, que todos hablen y no haya un orden preestablecido. El resto coincidimos con los comentarios anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias y gracias a tu grupo. ¿Quién más? Yo. Osvaldo, yo. Graciela, ahí está, y Inés. Vamos con Graciela y después Inés. Bueno. Graciela. Tenés el micrófono apagado, Griselda. Ah, dale. Los problemas que encontró el grupo son el de sonido y luz, y las soluciones preparar antes los dispositivos, si hay con dos dispositivos la comunicación, evitar los acoples y el ruido y preparar una buena luz. El tercero, la duración de la reunión. Y la solución, prepararla y asignarle tiempos y que haya más de un administrador para que puedan atender las diferentes, compartir pantalla o el orador o sala de espera. El cuarto, no repetir todo lo de las reuniones virtuales, por ejemplo, lo de las reuniones presenciales, por ejemplo, leer las actas y todo eso, dejarlo para las reuniones de trabajo y organizarla de manera virtual con ese tiempo. La quinta, la actitud. El respeto para estar en la reunión de Zoom por parte de cada uno de los rotarios o de los presentes. Mirar a la cámara, estar con ropa adecuada, no estar en la cama, sentado en un lugar adecuado, ese tipo de cosas que a veces las vemos. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Gracias. Parecés una secretaria. Inés. Bueno. Inés. Nosotros empezó la reunión con un comentario de que a veces la introducción o el comienzo del Zoom es raro, porque o hay silencios o no se da la bienvenida a los participantes del Zoom. Entonces, de ahí derivó el tema del uso de los tiempos y todo lo que vienen diciendo ustedes de un protocolo estricto para que los tiempos rindan. Entonces se presenta el tema de, por ejemplo, tenemos el protocolo, tenemos los tiempos y tenemos el enamorado del micrófono. Entonces, ¿cómo hacemos? Y tendríamos que comunicarnos por WhatsApp o por el chat, pero mejor por WhatsApp privado, con el macero o el presidente del club o con quien sea, para que los paren. Puede ser un orador como un socio rotario, ¿no?, del club. También el tema de la conectividad es alertar a los socios que estén preparados, porque me sucede a mí también, o sea, con la computadora y también adiestrarlos, si no saben, con el teléfono. O sea, que no entras con la computadora, bueno, pasa al teléfono.
pero estar siempre conectados. O sea que la conectividad que a veces falla se puede arreglar. No me acuerdo. Yo creo que lo tratamos este tema del macero, ¿no? Que tenía que llevar la columna vertebral de los tiempos y nada más. Se me olvidaron que lo digan los demás. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias. ¿Puedo seguir, Osvaldo? ¿Alguien más? Sí, acá, Paulina. Dale, Paulina. Bien, bueno, coincidimos. Y después bastante, va Pepe. Dale. Bien. Coincidimos bastante con los equipos anteriores. El tema principal por ahí, cuando hay reuniones con oradores, que siempre está el problema de compartir la pantalla y se pierde mucho tiempo en eso. Entonces, fundamental reunirse con el orador antes y practicarlo y ensayarlo. Y también una posibilidad, pedirle al orador que grabe la charla antes, porque si hay problemas técnicos, se cuenta con la charla ya grabada. Y después coincidamos también con el tiempo de los tiempos, el problema de los tiempos, que las personas exceden cuando hablan, tener una persona que esté controlando estrictamente ese tema, y no tratar de imitar las reuniones presenciales, sino que las reuniones virtuales tienen una dinámica totalmente diferente, y buscar eso, un dinamismo totalmente distinto. Por ejemplo, sí hacer los protocolos, pero por ahí saltearnos las efemérides y cosas que se podrían totalmente saltear. Muchas gracias, Paulina. Excelente, muchas gracias a tu grupo. Pepe. Bueno, nosotros también estuvimos charlando básicamente cuestiones muy parecidas a las que todos han comentado. Hemos notado, por ejemplo, la vocinglería, la cantidad de voces cuando comienzan las reuniones. Por supuesto que todo eso obedece, en principio, desactivar los micrófonos, pero en definitiva todo guarda relación con que la reunión tiene que estar muy bien planificada y muy bien puntualizada quiénes van a ser los oradores. Otra cosa también que hemos notado es que está a veces un orador y nosotros estamos poniendo mensajes escritos, hasta dando nuestras opiniones y hasta casi que por ahí nuestras experiencias, y por ahí superponen un poco esos mensajes. Si hay una pantalla compartida, por ahí la está interrumpiendo. Y otra conclusión que sacamos es que quizás el moderador por excelencia de una reunión, la persona que tendría que coordinar la reunión, sería el macero en tal caso. Pero es muy necesario que haya una coordinación y planificación de toda la reunión. Capaz que habría que hacer un protocolo para que todos pudiéramos, ahora que está tan de moda armar protocolos para que nuestras reuniones fueran un poquito saber a qué atenernos todos. Así que bueno, esas fueron nuestras conclusiones. Muchas gracias, Pepe. Gracias bien, a tu grupo también. ¿Quedó alguien más? Yo, bueno. Mabel y Juan. Creo que Mabel Rubí se había pedido. Mabel y Juan, perfecto. Mabel. Bueno, los conceptos se repiten, pero bueno, los errores más comunes que observamos son las largas exposiciones que son sumamente aburridas, la falta de planificación, a veces en lo tecnológico, en lo técnico queda un vacío y hay que tener de backup otra alternativa, continuar el hilo de la exposición, es decir, seguir el objetivo, para eso sirve la planificación, y otro error, que ya lo han mencionado, es al no estar capacitados, especialmente los adultos mayores, respecto de la tecnología, siempre tenemos que estar avalados o apoyados en personas jóvenes que quizás en algún momento faltan, y bueno, por eso la solución que se da es buscar ayuda en otros clubes, porque a veces algunos clubes son de personas grandes y bueno, que nos falta la capacitación, como bien lo mencionó Pablo. Creo que bueno, lo demás se repite, así que no quiero extenderme más. Muchas gracias, Mabel, y gracias a tu grupo también, gracias. Juan y Alicia Boer. Juan. Bueno, ahí estamos. Buenas noches. Buenas trabajamos noches. Tres temas, fue a lo que llegamos, la mayoría ya se nombró, pero bueno. Principalmente que el orador no tiene control del Zoom, y eso puede generar a veces falta de coordinación entre lo que vemos y lo que escuchamos, y muchas veces nos hace perder el hilo, sobre todo por si hay alguien en la reunión que tenga algún problema de atención o lo que sea, que no pueda estar con uno y otra cosa a la vez. Es un problema a tener en cuenta y se podría solucionar, como dijeron, que el orador practique anteriormente o que tenga el control del Zoom y pueda ir manejando lo que dice con lo que vamos viendo. En segundo lugar, muchas personas de las que están presentes no prestan atención
y también pasa que están con el teléfono o con la computadora misma y están enfocando otra cosa de la que deberían estar enfocando o algo por el estilo. Y lo que proponemos es que los hosts estén atentos o que así como se aclara que se deben apagar los micrófonos, se aclare la situación de las cámaras y de prestar atención. Y por último, las conversaciones que se extienden y no cumplen con el tiempo, poder tener una agenda clara, respetar los tiempos y los temas, que el protocolo sea más simple y más conciso, y por último, que las conversaciones afectuosas y demás sean fuera de hora, es decir, después de las reuniones propuestas. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias, Juan, y gracias a tu grupo. Alicia. También, hablando de errores, a mí se me cortó Wi-Fi, se me cortó en un momento, tuve que dejar la notebook y agarrar el teléfono, ¿no? Bien. Así que me sucedió un error. Bien. Pero bueno, la tecnología sabemos que es así. A veces Exacto. anda muy bien y a veces no. Bueno, ese es el primer error que encontramos, Perfecto. No tener probada la tecnología. A veces excede lo humano, ¿no? Exacto. Después, una cosa que me dijo un compañero del grupo, que yo no sabía, que apagando el video también se escucha mejor. Y lo comprobé en un momento. Apagué el video y se escuchaba mejor. Perfecto. El tercer error es que también las vemos a veces muy largas y no son dinámicas las reuniones. Entonces la gente Perfecto. Se aburre, empieza a agarrarlos, a mandar mensajes, WhatsApp, eso. O el cuarto error, que no están del todo bien organizadas. Y el quinto, la distribución del tiempo. Sobre todo hay que empezar puntuales. Si uno cita a las 7, hay que empezar a las 7, a lo sumo 7:05. Pero no 7:30 por la gente que llega a horario. Eso Perfecto. Sería. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias. No sé si me quedó alguien más, creo que no. No quedó nada más. Bueno, felicitaciones a cada uno de los que hablaron porque realmente lo hicieron conciso y corto. No lo tomé el tiempo, pero no usaron más del tiempo que le había dicho. Y además, Edgardo, Verónica y los gobernadores, me voy a retirar porque realmente este grupo sabe mucho más que yo. Me han enseñado un montón de cosas. Bien, fíjense ustedes, ahí Juan creo que hablaba que el orador, no está sincronizado el PowerPoint y el orador cuando habla y se hacen esos espacios o esos tiempos muertos. Yo no tengo el control del Zoom, el Zoom lo está controlando Edgardo, pero fíjense que yo cada vez que voy a pasar al Power, le estoy diciendo cosas, o le digo chiste, o le hago una cargada para que ustedes se entretengan con lo que yo le estoy diciendo y no esperando al PowerPoint. O sea, que cuando uno prepara la cosa, cuando la prepara, existen las menor fallas posibles, pero uno tiene que preparar. Ustedes me han escuchado dar charlas de virtualidad el año pasado, y en más de una oportunidad, o sea que las charlas las tengo repetidas muchísimas veces. Pero para esta charla la he preparado. Es decir, y seguramente que encuentran cosas que no fueron iguales a otras charlas. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer el orador para capturar la atención. Con esto que decías ustedes les voy a decir unos datos. La atención en la presencialidad es de 15 a 20 minutos, está demostrado por las neurociencias. En la virtualidad no es más de 5 minutos. Cada 5 minutos el orador tiene que hacer algo para capturar la atención del que está mirando. Y eso es responsabilidad del orador, no es del público, el orador lo tiene que hacer. También les digo otra cosa, que el 60% del tiempo que ustedes están acá van a estar haciendo otra cosa, o van a mirar el WhatsApp, o van a mandar un mensaje, o van a mirar otra cosa, no van a estar el 100% atendiéndome a mí. Y es así, está demostrado que el 60% del tiempo lo están usando en otra cosa. Pero hay una gran... hay alguna gran ventaja a partir de hoy, que hay 87 personas que tienen muy claro cómo se deben hacer las reuniones virtuales, así que ustedes son multiplicadores para este distrito, para que las reuniones se empiecen a encauzar de una manera distinta de la manera que ustedes acaban de decirlo, y eso es fabuloso. Tenemos 87 personas hoy capacitándose que saben los inconvenientes que tiene la virtualidad
y cómo se pueden solucionar. Una cosa más le quiero agregar a lo que ustedes estaban diciendo. El orador que se va en el tiempo, al orador debería practicar siempre. Pero si no practica, se le dice, mirá, tenés 10 minutos y voy a ser estricto con los 10 minutos. Llegado a los 10 minutos, 30 segundos, ustedes, de una forma elegante, tratan de intervenir para que sepa que tiene 10 minutos que hablar. De esa manera el orador también aprende. Y más si somos rotarios y exgobernadores que tenemos la palabra tan fácil, es importante. O sea que cuando yo pase el tiempo, ustedes me dicen, Osvaldo, y me cortan. Ustedes hablaron de la edad, que tenemos muchos rotarios grandes. Y es cierto, pero esta virtualidad y esta pandemia a mí me hizo descubrir jóvenes de 80 años y viejos de 30. Jóvenes de 80 y viejos de 30. ¿Y por qué digo jóvenes y viejos? Porque es una cuestión de mentalidad, es una cuestión de actitud, es de ponerle ganas de aprender una cosa distinta. Y eso es juventud. Y a gente grande, de 30 años, yo le puedo asegurar que no ha ingresado a ninguna reunión virtual porque no le gustaba, porque no le gustaba el cambio. Y el cambio está, es esto, no lo podemos frenar. Lo único que no se puede frenar es el cambio. Y ya está. Así que bueno, esto es un poco de todo lo que ustedes decían. Zoom, y los otros programas también, pero Zoom, tiene una configuración muy rica, y este año, en esta pandemia, se han incorporado muchísimas cosas y hay errores que ya no se pueden cometer. Yo no le voy a explicar en este momento cómo sería la configuración de Zoom, una configuración correcta para tener problemas, pero si ustedes quieren, ahora mirá, acá estoy viendo a Irma que dimos una capacitación sobre Zoom, y se podrían hacer capacitaciones como para configurar el Zoom y tener menos problemas. Así que si quieren, después se ponen en contacto con Edgardo y armamos una capacitación específicamente cómo se configura este Zoom. Una de las cosas que ustedes bien dijeron, la preparación es fundamental. La improvisación no existe. Ustedes que van a hacer ustedes tienen que tener 3, 4, 5 discursos preparados para cuando vayan a las visitas a los clubes. Porque si tienen 2 o 3 clubes, no pueden estar diciendo el mismo discurso en los 2 o 3 clubes. Tienen que cambiarlo. Y lindo es, bueno, esto lo van a charlar con la persona que va a dar oratoria, pero lindo es también llevar el discurso preparado y tomar algo que pasó en la reunión para incorporarlo a lo que van a disertar ustedes. Y tengan en cuenta que menos es más. Cuando menos hablen, más van a impactar. Si ustedes hablan de 3 a 5 minutos, va a ser un buen impacto. Si hablan más de 5 minutos, no van a impactar de la misma manera. Tienen que tener en cuenta que el Zoom no es un espejo. No me puedo estar arreglando la vestimenta o arreglando el cabello. Es decir, tengo que entrar al Zoom ya arreglado. No puedo estar mirándome en la pantalla. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta es la luz. La luz tiene que estar de frente y detrás de la cámara. Es decir, y la luz es muy importante. También es importante el fondo de pantalla. Ustedes ven que yo no tengo fondo de pantalla porque esta máquina no me lo permite. Entre el fondo de pantalla y el pelo blanco, se me llena la cabeza de imágenes y no puedo y no queda bien. Entonces, lo que estoy haciendo, utilizando detrás de mí, ustedes ven que es prácticamente negro, no hay nada, porque de esa manera no los va a entretener. Si yo tuviese acá atrás, que me ha pasado a mí, tener un lindo living con estatuas, con cuadros, con objetos, uno se entretiene mirando lo que está detrás del orador y no escucha al orador. Acá no le queda otra a ustedes, me tienen que mirar a mí porque atrás no hay nada. O sea, que usamos un fondo o hay que ponerse en un lugar sobrio. Otra cosa importante es, cuando estamos hablando y llevamos mucho tiempo, tener un vaso con agua es importante, pero no es importante tener una copa de vino o algo que denote que estamos alcohol, porque cuando el orador está tomando alcohol, queda feo, hasta pierde un poco de credibilidad.
esto no tiene nada que ver con si les dicen, mira, vamos a brindar porque el club en ese momento tener la copa de champán y en el momento que van a brindar mostrar la copa, líquido que no sea agua, porque se nota. Salvo que quieran tomar algún alcohol, y ahí sí se ponen un jarrito como el de café y toman, y ahí van a pasar como que están tomando café. El problema va a ser mantener la reunión después, pero bueno. Siempre mirar la cámara. Y la cámara no está en el centro de la pantalla, la cámara está ahí arriba, fíjense. Es sumamente importante. Y si usted, el discurso no tiene que ser leído, ustedes tienen que tratar de practicar el discurso para no leerlo. Porque si yo leo un discurso, si ustedes ven, yo tengo escrito acá lo que estoy dando en este momento, pero prácticamente no lo miro porque lo tengo practicado, tengo tip marcado y rayado, ¿ven que tengo rayado? Eso son las cosas más importantes que le quiere decir. Pero si yo hago esto, fíjense que a ustedes no le estoy mirando la cara. Yo para mirarle la cara tengo que mirar a la pantalla. Y es la forma que los voy a traer a ustedes. Esto es un poco los tips que pueden utilizar, que ustedes la tienen muy clara, que podemos utilizar en la virtualidad. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes que estamos a punto de matar la virtualidad por todo lo que ustedes dijeron. Si no cambiamos los rotarios, vamos a matar la virtualidad. Este año va a ser, por lo menos hasta el 30 de junio, totalmente virtual. Tengámoslo en cuenta. Estos 87 que estamos acá la tenemos clara. Entonces empecemos nosotros a transmitir esto que ustedes dijeron hoy. Si no, nos vamos a quedar sin virtualidad. Dicho esto, como todo tiene un principio y tiene un fin, he llegado al fin de la charla. Se nos han ido un poco los tiempos, no sé, Verónica, cómo estamos, me pasé unos minutos, 6 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, conciso y breve posible, pocas preguntas porque no tenemos tiempo, porque vamos a tratar de terminar en tiempo, escucho. Si escuchan ruidos detrás de mi micrófono, es una cosa que no dije, hay una marcha en Rojas y bueno, están pasando justo por la calle. Osvaldo, buenas noches para todos. Yo considero que se debería hacer un curso de operaciones de Zoom, porque el problema pasa que todas las reuniones, la mayoría se caen por problemas del Zoom, porque no se sabe operar en forma correcta. Esa es mi opinión para darle velocidad. Muchísimas gracias Alfredo, muy bueno, y lo vamos a tener en cuenta, vamos a hacer una capacitación sobre configuración de Zoom. Gracias Alfredo. No sé si hay alguien más, sino Verónica y Edgardo. Sí, yo solamente quería mencionar un tema como para que se lo lleven a analizar, recapacitar, tema seguridad de Zoom y las intrusiones no deseadas. Creo que da para otra cuestión, pero hay que prestar mucha atención a esto y volvemos a lo que hablaban antes. Es planificación, coordinación y ordenamiento previo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y ha incorporado Zoom muchas cosas de seguridad que se pueden poner en práctica. Bien. Verónica, no sé, de mi parte, les digo... Bien, muchísimas gracias por haber... Sí, una cosita. Hoy tuvimos que empezar 8 minutos más tarde porque demoraron en acreditarse, pero que la idea es empezar 19:15 para terminar 20:15. Así que si todos se conectan con 5 o 10 minutos de anticipación, la semana que viene podemos empezar horario. La verdad que hoy fueron 8 minutos, que es lo que nos estamos demorando ahora. Así que si todos toman el compromiso de hacerlo puntual, vamos a demostrar que podemos hacerlo, así que bienvenido sea. Por mi parte, muchísimas gracias tomar esta dinámica de la sala, no me salía la palabra, tomar esta dinámica de la sala con buena actitud, se prestaron para eso, prestaron atención, estuvieron siempre ahí atentos, que eso es maravilloso, así que de mi parte, muchísimas gracias. Y bueno,
pongan en práctica todo lo que vimos hoy. Edgardo, el auditorio es tuyo. Solamente agradecerles, buen fin de semana para todos y nos vemos el jueves próximo, 19:15 en punto comenzamos, pero no, estén lo que estén. Así es. Eso es aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias.